tal, Dianita? Buenos días, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes aquí en I+D. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, muchas gracias a Spark por la confianza en invitarnos a compartir un poquito acerca de nuestra experiencia con estos alineadores maravillosos de Spark. El día de hoy vamos a hablar principalmente de diagnóstico y de un protocolo llamado B-Spark. La realidad es que la situación de los alineadores cada vez crece más en cuanto al conocimiento de ellos, en cuanto a que los doctores cada vez adoptan más la idea de hacer tratamientos con alineadores. Sin embargo, a veces se suele creer que es muy sencillo, que es algo mágico, que tú ves un video de cómo se mueven los dientes y que lo que estás viendo en el video va a suceder casi, casi, decía yo, repito, por arte de magia. Y eso no sucede así. Realmente, para que un tratamiento funcione de manera adecuada, tiene que haber un cúmulo de diferentes situaciones que permitan que nosotros podamos ser, asertivos en cuanto al diagnóstico, que nos permitan desarrollar un buen plan de tratamiento y que nos permitan también el saber cuándo las cosas van bien y podemos continuar o en qué momento deberíamos tal vez de replantearnos el tratamiento. Sin duda, la tecnología aporta muchísimo a nuestra vida diaria y, por supuesto, a la ortodoncia, pero la tecnología por sí sola no tiene la capacidad de generar tratamientos adecuados. Todos sabemos que existen muchas empresas que hacen tratamientos de ortodoncia con alineadores y sin ni siquiera pasar por un ortodoncista, cosa que me parece terrible, lamentable. La verdad es algo que no debería de existir. Pero muchas veces somos parte de ese problema. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles, porque queremos nosotros solamente apretar un botón y que todo suceda con el menor esfuerzo posible de nuestra parte. Y bueno, prácticamente por eso es que nosotros decidimos ir generando un protocolo de diagnóstico, tocando puntos fundamentales que el ortodoncista actual que quiere utilizar alineadores, sobre todo con Spark, y ya verán por qué digo sobre todo con Spark, que tengan una guía de cómo realizar estas planeaciones para tener resultados exitosos. Primero, quisiera ponerles un videíto para que vean un poquito acerca de lo que es B. B es lo siguiente. Como pueden ver en este video, B viene precisamente de la B de el doctor Balut, la E de Enrique. El doctor Balut es un gran amigo, al cual aprecio y admiro profundamente, y creo que la mayor parte de los que estamos aquí lo conocemos por su trayectoria de muchos años. Es una persona que es muy generosa en cuanto a brindar sus conocimientos y que tiene una experiencia clínica increíble. Yo he aprendido y aprendo cada día que me reúno con él muchísimo acerca de todo lo que conlleva el mundo de la ortodoncia ahora con alineadores. Y bueno, algunos de ustedes saben que yo, además de ser ortodoncista, también soy radiólogo bucal y maxilofacial. Entonces, de alguna forma, los conceptos tan amplios del doctor Nassib en cuanto a biomecánica, en cuanto al manejo de los pacientes y a los pocos aportes que pueda hacer yo desde el punto de vista imagenológico, llevaron a este tema de hacer un protocolo de diagnóstico. Y este protocolo de diagnóstico que estamos haciendo está basado específicamente en tecnología tridimensional. ¿Por qué en tecnología tridimensional? Pues porque creemos que al día de hoy ya quedó detrás
esa idea de ver a un paciente por secciones, de hacer una radiografía que es 2D, que no nos da la información completa, que nos muestra solamente una parte de nuestros pacientes y muchas veces ni siquiera nos las muestra eficientemente. Y creemos que realmente para que tú tengas éxito con alineadores, tienes que hacer un diagnóstico puntual, amplio y preciso. Y eso solamente se puede hacer con herramientas tridimensionales. Bueno, el primer punto, ya esa diapositiva la hemos visto, pero quiero mostrar un poquito más a profundidad. El primer punto para que tú puedas tener éxito con alineadores es que seas especialista en ortodoncia. Si tú no eres especialista en ortodoncia, pues no conoces la biología de movimiento dental. Tienes que saber cómo se mueve un diente, todas las interacciones biológicas que existen cuando tú haces una presión sobre cierta zona o sobre toda la corona de un diente y todo lo que desencadena desde el punto de vista fisiológico y después biomecánico. Eso solamente lo conoce alguien que tiene la especialidad en ortodoncia. Creer que yo mande a hacer un tratamiento y solamente vea un video y se lo dé directamente al paciente y que eso va a funcionar, eso es una falacia. Creer que si soy dentista general y pues ya viendo el videíto yo voy a poder tomar las decisiones correctas, tampoco es algo que va a suceder. Sí o sí, tenemos que ser especialistas en ortodoncia. Y después, como especialista en ortodoncia, además de ser especialista, debes de ser un especialista que domine el flujo digital, que sepas perfectamente cuáles son cada uno de los componentes del flujo digital, cuáles tú puedes manipular, cuáles tú solamente puedes dar alguna indicación, saber en qué momento y en qué staging tienes que hacer diferentes tipos de movimientos basados en este flujo digital virtual que vemos en un setup. Todo eso es algo que aún ya siendo especialista en ortodoncia, tienes que prepararte para entender estos flujos digitales aplicados a nuestra área, que es la especialidad de ortodoncia. ¿Por qué? Porque la biomecánica con alineadores y los protocolos que utilizamos con alineadores no son los mismos que utilizamos en ortodoncia convencional. Aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros normalmente cuando hablamos de ortodoncia convencional y tenemos un diente rotado, pues lo que nosotros buscamos es tener dos puntos de apoyo. ¿Para qué? Para poder generar una cúpula y que esa cúpula me ayude a generar esa desrotación de este diente, ¿no? Haciendo dos fuerzas de la misma intensidad en sentido contrario. Uno podría pensar que entonces si utilizo alineadores voy a utilizar ese mismo concepto. Y no, la realidad es que nosotros si estamos utilizando alineadores tenemos que pensar de otra manera. El alineador no funciona igual que el bracket. El bracket solamente tiene un punto de agarre en un diente, por eso es que necesitamos poner otro para tener dos puntos de apoyo y generar una rotación. Pero si estamos hablando de alineadores, un alineador abraza completamente el diente y en la medida que tenga mejor contacto con el diente va a tener mejor control de él. Entonces, generalmente cuando hacemos una rotación de este tipo, lo mejor es tener un solo attachment o incluso en algunos casos no tener ningún attachment. Y esto nos va a aportar una predictibilidad mayor a nuestros movimientos. Es diferente la biomecánica, insisto, entre brackets convencionales o de autoligado contra la biomecánica que se utiliza en alineadores. Otro tema importante es que tengas un programa que sea lo suficientemente bueno, lo suficientemente estable, lo suficientemente amplio para valorar de diferentes formas a tus pacientes, no solamente ver una imagen de un video como estamos viendo aquí, donde, bueno, tú dices, ah, bueno, ok, los dientes se están moviendo y solo estás viendo dientes moverse en el aire y dices, bueno, se ve bastante bien, parece que este movimiento se va a dar, pero no estamos viendo la raíz, no estamos viendo el hueso, no estamos interactuando con nuestro setup sobre ese hueso y entonces realmente mucha de la información está perdida. Nuevamente, el creer que porque en el videíto se arreglaron los dientes va a pasar en el paciente es uno de los errores más comunes que cometemos como ortodoncistas cuando no estamos conscientes de que la tecnología no puede llevar la batuta del tratamiento. La batuta la tiene que llevar el ortodoncista. Entonces, es mejor
tener un software que te permita no solamente tener dientes, sino también tener raíces. Y no solo tener raíces, sino que tú puedas ver sobre esa planeación, los movimientos de esos dientes y de esas raíces, y ver si la planeación que estás haciendo va a surtir un efecto positivo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un paciente que tiene un diente 31, lo tiene con la raíz totalmente palatinizada. Es un paciente que ya venía así, que venía con brackets, y que nosotros tenemos que darle un torque adecuado a ese diente y ver que ese torque al final del tratamiento permita que toda la raíz quede centrada en sus bases corticales. No podemos solamente confiarnos en el hecho de tener unas coronitas moviéndose en el aire. Por supuesto, para poder ver esas raíces, lo ideal es que mandes tomografía. Por eso repetimos, creemos que los protocolos deben basarse en sistemas tridimensionales. Otro punto bien importante es la cooperación del paciente. Es bien importante que el paciente esté motivado. A mí me gusta, con todos mis pacientes, tomarme un tiempo, explicarles cuál es su tratamiento, sentarlos en la oficina, que vean los movimientos de sus dientes, hacer que ellos sean conscientes de que gran parte del éxito del tratamiento va a depender de ellos. Si ellos no nos apoyan utilizando los alineadores de manera correcta, bueno, pues no vamos a tener los resultados que estamos buscando, ¿no? El paciente se vuelve una parte muy importante y siempre lo ha sido, porque la gente dice, ah, eso no me gusta, que el paciente tiene que ser parte del tratamiento. También lo es con brackets. Un paciente que no asiste a sus citas, un paciente que se tira brackets, un paciente que no se limpia bien, que no tiene buena higiene y la encía se inflama, pues tampoco nos está ayudando con brackets. Yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que concientizar todo el tiempo a nuestros pacientes de que es bien importante el apoyo que ellos nos puedan brindar, ¿no? Entonces, les decía, a mí me gusta mucho tomarme un tiempo con los pacientes, en este caso en particular, explicarle al paciente y al papá qué es lo que queremos hacer. Les voy a poner un videíto de una paciente. A mí me gusta mucho también hacerles ver que el tratamiento es parte de su vida y pueden continuar con su vida diaria. Esta paciente que les voy a mostrar es una paciente que pues hace teatro, hace doblaje para algunas series. Y entonces hicimos un videíto para ver que ella entendiera que para nosotros ella no es un grupo de dientes, ella es una paciente y queremos dentro de su tratamiento y dentro de su vida no importunarla mientras sus dientes se ponen bonitos. Hola, soy Gaby. Para muchos solo alguien más. Quizás sabes algo de mí, pero ¿quién soy? Mi vida es una mezcla perfecta entre drama y comedia. Estar en el escenario es un escape de mi realidad. Puedo transformarme y me vuelvo personajes que se vuelven pedacitos de mí. No solo me transformo en el escenario, también en la cabina. Soy mi voz. Soy esa voz detrás de algunas historias que te causan desvelo. Creo que soy esos lugares en los que he estado, esas experiencias que me han sorprendido. Soy una mezcla de pequeños instantes y momentos eternos. Me gusta disfrutar sabores nuevos y los ya conocidos. Soy inquieta, activa y decidida. Me encanta experimentar y reír. Puedo definirme de muchas formas, pero me gusta resumir que soy el conjunto de sonrisas ligadas a todo lo que me hace disfrutar y crecer. No importa quién seas, importan las sonrisas que te definen. Esto pareciera no tener mucha importancia, pero créanme, la tiene. Es bien importante que el paciente esté motivado. Un paciente motivado va a usar bien el tratamiento. Un paciente motivado va a permitir que le pongas un aditamento, si es que es necesario. Va a entender por qué a veces se hace falta uno, dos refinamientos o más. Va a entender la importancia que tiene. Entonces, no es una cosa menor darse el tiempo de motivar a nuestros pacientes de que se vuelva algo incluso aspiracional, el que sepan que están obteniendo un tratamiento de calidad, un tratamiento que está diseñado por un especialista calificado y que nos importa no solamente sus dientes, sino su vida en general. Creo que eso es algo básico y fundamental para tener éxito en nuestros tratamientos. Y bueno,
un punto creo que también es bien importante, tener un equipo de trabajo adecuado, un equipo de trabajo al cual tú puedas estar capacitando constantemente, un ambiente de trabajo agradable, donde cuando llegue el paciente se sienta como en casa y sepa que si tú no estás, yo en este caso estoy dando esta conferencia desde Santiago de Chile, tengo una presentación más tarde aquí en el Congreso de Radiología Oral y Maxilofacial. Sin embargo, la clínica sigue trabajando, el equipo de trabajo, las doctoras que están ahorita en la clínica, hacen el trabajo de la manera correcta y, bueno, uno tiene que ir conformando ese equipo de trabajo para que todo funcione de maravilla. Entonces, todos esos puntos son bien importantes para iniciar un tratamiento y terminarlo de manera exitosa. El último punto, y lo puse al último para empezar ya como tal a entrar en tema, es el diagnóstico. El diagnóstico es bien importante. Hacer un diagnóstico, decía hace un momento, que sea puntual, que sea correcto, que sea amplio. Vean este caso. Aquí tenemos una panorámica y tenemos una lateral de cráneo, ¿no? Entonces, yo voy a poner en grande aquí un poquitito para que ustedes lo puedan ver. Vean este paciente. Si yo veo la panorámica y estoy solamente viendo dientes, ¿eh? Ni siquiera me estoy yendo a otras estructuras. Pues tal vez lo único que me llame la atención es que el hueso parece ser un poco bajo en cuanto a la cresta en la zona anterior. Si me voy tal vez al área de los centrales en una lateral, pues no veo nada grave. Parece que todo está pues más o menos bien. Vamos a ver a este mismo paciente, pero con sistemas 3D y sobre todo, como dice ahí, lo ideal es evaluar los cortes tomográficos, no evaluar el 3D, el cranecito. Lo ideal es hacer cortes tomográficos porque los cortes tomográficos es donde tenemos la verdad anatómica de nuestros pacientes. Este es el paciente. Vean cómo aquí el paciente, pues ya le hicieron tratamiento de ortodoncia, tiene mordida abierta y vean cómo ese central no está bien centrado en sus bases corticales, la raíz está palatinizada y entonces yo tengo esta información, tengo visual, tengo ya en este momento sabido que tengo que darle un torque hacia vestibular a la raíz de ese diente, pero ¿cómo le decimos a Spark o a cualquier técnica, cualquier marca de alineadores, cómo le decimos que haga este movimiento? Generalmente le decimos protruir, intruir, conseguir clase 1 molar, conseguir clase 1 canina y un buen resalte. Esas no son indicaciones. Esos son sueños que quisiéramos conseguir, pero no es una indicación clara. Una indicación clara sería, en mi tomografía, hacer una medida angular de dónde está el diente y una medida angular de dónde quisiera yo colocarlo. Y entonces, cuando yo mande mi planeación a Spark, le voy a decir al técnico, quiero X cantidad de grados de torque de la raíz hacia tal lugar. Probablemente le pida que la corona se quede en el lugar o probablemente le pida un movimiento en cuerpo. Pero no lo puedo pedir al aire. Tengo que pedir concretamente cuántos son los milímetros que necesito. Si nosotros no sabemos solicitar las cosas, pues por eso a veces las cosas que nos llegan no son lo que estábamos nosotros queriendo hacer en el paciente y no tenemos los resultados adecuados. Vean cómo después de haber hecho el diagnóstico, de tener las medidas ideales y mandar esa indicación, vean cómo el tratamiento ya está en este momento teniendo ese central bien ubicado entre sus dos bases corticales, que es lo que nosotros buscamos en un tratamiento de ortodoncia. Ya pasamos esa parte de solo buscar dientes bonitos y después que apps, que la función. Pues sí, es importante la estética, es importante la función, pero también es muy importante que los dientes estén centrados en sus bases corticales, porque si no, esto no va a ser estable durante el tiempo. Vean otra cosa importante, no sé si lo pudieron ver en la panorámica, es imposible ver esto. Vean cómo hay está caída la cúspide palatina y por eso es que el paciente tiene un poco de mordida abierta, lo vamos a ver más adelante. Y vean cómo hemos logrado, todavía hace falta darle mayor torque a ese diente, pero bueno, ya hemos avanzado en una primera fase de tratamiento con este paciente. Entonces, por eso es que nosotros creemos, sin duda, que lo ideal es hacer un protocolo de diagnóstico basado en 3D.
Y el protocolo es que siempre, doctores, siempre antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, primero hagan un CBCT y hagan un diagnóstico en el CBCT. Si yo no hago un diagnóstico en el CBCT, ¿cómo voy a dar las indicaciones precisas de cuáles son los movimientos que requiero? El segundo paso es revisa el CBCT junto con el approver. Una de las grandes ventajas de Spark, una de las grandes ventajas del diagnóstico con Spark es que el manejo de la tomografía es increíblemente sencillo y es sumamente amplio. Puedes tomar muchas decisiones viendo cómo se mueven los dientes en el approver. Y después, el protocolo es que antes de terminar el tratamiento, justo cuando crees que ya vas a terminar, hagas otra tomografía. Y esa tomografía la uses de evaluación para saber si estás consiguiendo o si conseguiste lo que querías y si no, para continuar con una siguiente serie de alineadores. Entonces, el protocolo es tomografía inicial, después evaluar tomografía con el approver, dentro del approver, una vez que ya mandé mi planeación, y después hacer una evaluación de la tomografía justo cuando creemos que ya estamos por terminar. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en el CBCT previo al tratamiento? Yo tuve la fortuna de escribir este libro, donde aquí explico que hay cuatro áreas principales. La primera es hacer una visualización general. En esa visualización general lo que vamos a hacer es observar si hay variantes anatómicas, si hay patologías, si hay algunos signos radiológicos que impidan iniciar un tratamiento de ortodoncia. El segundo punto es evaluar las vías aéreas, ver que estén permeables, ver que con el tratamiento, si yo hago algún tipo de tratamiento, no las pueda afectar, e incluso ver si las puedo mejorar, si hay ocupaciones de algunos senos, de algunas cavidades, si hay neumatizaciones. Todo eso es algo que yo tengo que tener claro porque probablemente haya movimientos que no pueda hacer si hay algunas estructuras específicas que me lo pidan. Me guste o no, y con eso me refiero a que hay gente que le encanta la articulación, hay gente que dice la articulación no tiene nada que ver con los dientes, no importa cuál sea tu punto de vista del ATM, sí o sí la tienes que revisar. Revisar la integridad de esa articulación, revisar la posición y revisar si puedes darle una mejor estabilidad o si tiene estabilidad, revisar que tú no vayas a interferir y elimines la estabilidad que ya existe, ¿no? Que hagas algo inadecuado y lo dejes después con dientes muy derechitos pero con problemas articulares. Entonces es bien importante también el punto del ATM. Después y por último, se revisan los dientes. Los dientes y todo lo que hay alrededor, como pueden ser corticales, como puede ser un seno maxilar, como puede ser en algún momento el conducto nasopalatino, como puede ser en algún momento la línea oblicua interna, diferentes estructuras que se pueden interponer en los movimientos que yo deseo realizar. Entonces, esta sería la estructura de diagnóstico en el CBCT previo al tratamiento. Y esto lo tenemos publicado aquí en este libro. Pusimos un punto extra que se llama análisis interactivo o dinámico. Y ahí de lo que se trata es si tú puedes y tienes acceso a algún software extra donde puedas hacer visualizaciones ya a lo mejor con un empalme entre tomografía, escaneo y diferentes movimientos en 2D, 3D e incluso 4D, se le llama al día de hoy cuando hay movimientos. Bueno, es ideal si puedes y tienes acceso a eso, utilizar. Pero de base yo me quedaría con las cuatro primeras, los cuatro primeros puntos que cualquier ortodoncista que quiera entrar a la era digital tiene que sí o sí conocer y dominar. Tiempo después tuvimos la fortuna de publicar también este libro en inglés del doctor Nasib Balut, y donde el primer capítulo habla de algo que nosotros le pusimos Best Philosophy y que es un concepto basado en los puntos anteriores que les acabo de dar y aumentando algunos puntos extras basados en la experiencia tanto del doctor Nasib como del doctor Juan Carlos Olorio. Y pues desarrollamos este concepto del diagnóstico utilizando la filosofía BEST. Este libro está en línea y bueno, pueden acceder a él en Amazon y en todas las plataformas que existen actualmente. Les comentaba, es un libro del doctor Nasib Balut y en el cual yo me siento honrado de haber podido participar. Entonces, el primer capítulo es este, porque para nosotros lo más importante es el diagnóstico, sin importar con qué hagas el tratamiento de ortodoncia, sin importar si van a ser brackets o alineadores, tienes que tener un diagnóstico adecuado.
Y luego, ¿por qué? Porque mucha gente seguro estará pensando, sí, doctor, está hablando de que usemos tomografía, pero y la radiación, es mucha más radiación. Yo creo que al día de hoy tenemos que entender que los conceptos de radiología muchas veces han sido equivocados. Nunca hemos pensado nosotros en no hacer radiografías en un paciente. Nosotros hacemos radiografías desde hace muchos años. El concepto no es evitar la radiación, el concepto es justificar la radiación. Esta es la palabra clave, justifica. Tú tienes que justificar por qué vas a hacer una tomografía. Si no estás preparado, si no sabes anatomía, si no te interesa prepararte en revisar cortes coronales, sagital y axial, si no tienes esos conceptos inicialmente, pues sí, no tiene sentido que hagas una tomografía porque no la vas a poder revisar. Sin embargo, si tú vas a hacer los puntos que yo les comentaba hace un momento, visualización general, vías aéreas, articulaciones y dientes, pues lo ideal sería una tomografía. Porque si yo hago una evaluación general en un lateral y panorámica, la verdad es que el valor de esa visualización es prácticamente nulo. Prácticamente no tiene un valor hacer en un lateral y panorámica porque hay muchas cosas que no vemos. Sí tiene un valor alto en una visualización general, coronal, sagital y axial en tomografía. Si quiero evaluar la vía aérea y los senos paranasales, también diría que es un valor muy bajo. Pues probablemente yo pueda ver un poco los senos en la panorámica, sin embargo, siempre está sobre el seno, que muchas veces la gente lo confunde, los colegas lo confunden con ocupación del seno, y muchas veces es simple y sencillamente los cornetes inferiores que atraviesan completamente el seno maxilar. O si lo vemos en una lateral de cráneo, pues sí, puedo ver el trayecto de la naso, la orofaringe y la laringofaringe, pero puedo ver solamente un seno frontal, puedo ver solamente un seno maxilar, porque están empalmados uno con otro. Entonces, el valor es bajo y es muy alto en tomografía. En ATM, el valor de una panorámica es totalmente nulo, no se debe de evaluar ahí. Igualmente, una radiografía lateral, perdón, yo sé que a mucha gente le sonará esto tal vez petulante, pero es así. El valor de una lateral y una panorámica para ATM es prácticamente nulo. El valor de una tomografía es medio, ni siquiera es alto. ¿Por qué? Porque no vemos estructuras como el disco articular o como la cápsula articular. ¿Por qué? Porque solo es para tejidos duros, no para tejidos blandos. Pero tiene mayor valor que una radiografía. Evaluar los dientes en cuanto a tamaño, forma, posición y las estructuras que hay alrededor en una lateral de cráneo y una panorámica es totalmente bajo, casi casi que nulo, porque la panorámica y la lateral tienen magnificación y tienen distorsión. Entonces, el valor es, le puse bajo por no ser malo, pero prácticamente diría que es casi casi nulo y muchas veces hemos evaluado ahí o durante muchos años hemos evaluado ahí. El valor real alto sería visto en una tomografía. Por eso nosotros justificamos el hecho de hacer una tomografía, porque tenemos un valor mucho mayor si hacemos el diagnóstico en ella. ¿Qué estructuras puntualmente debo de revisar en la tomografía previo a hacer un tratamiento de ortodoncia? Tengo que evaluar la posición de los incisivos, evaluar si mi tratamiento va a estar basado o va a requerir algunos movimientos de torque, si ese torque es solamente coronal, si es un movimiento de torque coronal y radicular, si es un movimiento en cuerpo. Tengo que evaluar la forma y el tamaño y posición de estos dientes y la relación también con sus corticales. ¿Cuántas veces quiero hacer expansiones? Y probablemente no hay hueso. Entonces, durante muchos años, igual, insisto, hemos puesto un arco, los dientes se van hacia la forma de ese arco y cómo evaluamos si había hueso en todos los dientes, sobre todo en los premolares, que es la parte que más se desarrolla. Y lo que estamos encontrando muchos años después, pues es recesiones donde el paciente ni se acuerda que se hizo ortodoncia, o si se acuerda no va a culpar al ortodoncista porque dice, bueno, esto pasó hace mucho. Y cuando llega a consulta le dices, es que te tallas muy fuerte las encías. Y no, realmente pudo ser que nosotros no hicimos un diagnóstico puntual desde un inicio. Entonces, es bien importante hacer los cortes tomográficos y revisar bien la posición de los dientes, ver la cantidad de hueso que existe y tratar de salir de los límites corticales. O si salimos, depende de cada caso en particular, depende de la edad, depende del fenotipo de ese parodonto,
qué decisión vamos a tomar, ¿no? Revisar la relación del maxilar y la mandíbula en sentido transversal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos aquí decidir si requerimos o no algún sistema extra, como un tornillo de MCE, un tornillo de Marpe. En caso de que sea eso y quiera hacer una disyunción con un tornillo, revisar específicamente la sutura. Ir a ver la sutura para ver si está cerrada o no está cerrada. En caso de que vamos a hacer movimientos importantes en un sentido sagital, pues revisar las estructuras que están alrededor. Un ejemplo claro es, yo quiero distalar, y cuando quiero distalar tengo que ver si la línea oblicua interna de la mandíbula no va a chocar con mis raíces, porque ese va a ser el límite. No ver cómo en un videíto distalizo 20 milímetros, estoy exagerando, pero que estoy distalizando muchísimo, y luego cuando llega el paciente dice, ah, no se distaló, entonces no sirven los alineadores. No, lo que pasa es que no revisaste tu tomografía, lo que pasa es que no revisaste hasta dónde había un límite anatómico. Lo que tú encuentres entre la raíz del último molar y esa línea oblicua interna es exactamente lo que vas a poder distalar en la arcana inferior, por ejemplo, ¿no? Otra cosa bien importante, con los alineadores, cada vez más se utiliza IPR. Y a nosotros nos llega una hojita que dice, haz tal cantidad de IPR. Y eso está medido sobre la cantidad de apiñamiento que había, o la cantidad de retroclinación, o la cantidad de colapso, y cuánto necesito para que la arcada quede de manera adecuada, una arcada bonita, una arcada que a mí me guste, cuando ya tengo un paciente bien alineado, cuánto necesito y cuánto se empalmaría un diente con otro para llegar a ese resultado. El problema es que ese empalme de un diente con otro se mide en los modelos virtuales, y el modelo virtual no te dice cuánto grosor tienes de esmalte, no te dice en qué momento ya podrías estar llegando a la dentina. Entonces es bien importante que si estamos usando alineadores y si tenemos que hacer IPR, bueno, decidamos si donde me lo están mandando es el correcto, o si yo le pido al sistema, le pido al técnico, ¿sabes qué? Cámbiame el IPR a tal y tal zona. ¿Por qué? Porque es muy delgado el esmalte, lo medí en mi tomografía y no es factible hacer 0.5 o 0.3 o 0.2, lo que sea que me manden, porque a lo mejor ese paciente no tiene esmalte. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentado a tomar estas decisiones? Yo creo que muy pocas. Y al día de hoy, la tomografía nos da esa ventaja de poder tomar decisiones puntuales. ¿Ok? Una vez que ya tienes tú el CBCT en el approver, ¿qué vas a revisar el CBCT en el approver? Vas a revisar la forma de arcada y ver cómo al momento de hacer esa forma de arcada, si los dientes y las raíces están saliéndose probablemente o no de los límites corticales, o si la inclinación no es la adecuada y tú la puedes variar dentro del mismo approver. Tú puedes en un paciente a lo mejor hacer una expansión por inclinación, tanto superior como inferior, y no necesariamente por un movimiento en cuerpo, ¿no? Es importante que estés revisando siempre los videos en los diferentes cortes de cómo se desplazan los dientes en corte coronal, sagital y axial, y si te hace sentido biomecánico, fisiológico, y si el paciente va a quedar en una posición estable de sus raíces dentro de sus corticales, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Todo esto, todos estos puntos que estamos haciendo aquí, evaluar los torques radiculares, conllevan tiempo. Y mucha gente dice, ay, es que el problema con Spark es que pues, tengo que evaluar muchas cosas. Claro, eres ortodoncista. Pues no puedes esperar que el sistema, no puedes esperar que la inteligencia artificial sea más inteligente que tú. La tecnología por sí sola no puede hacer nada. Va a tomar decisiones probablemente equivocadas. Si no, pues ya no seríamos necesarios los ortodoncistas. El ortodoncista tiene que tener el control del tratamiento. Entonces, tiene que evaluar todo esto. ¿Te va a llevar un poco más de tiempo? Sí. Pero todo el tiempo que tú utilices en la planeación, te lo vas a ahorrar durante el tratamiento. Puedes tener tratamientos más rápidos, más estables, más cómodos para ti, para el paciente, porque asiste menos veces a la consulta, ¿no? Entonces, tienes que evaluar todo esto, evaluar si hay alguna estructura anatómica que te impida hacer un movimiento. Es muy importante las siguientes recomendaciones. Tener siempre en mente que hay que hacer sobretratamiento. Si yo tomé una medida como la que vimos hace un momento y requiero 10 grados, no le voy a poner 10 grados, le voy a poner 12 o 15 grados según el caso.
¿Por qué? Porque pues muchos de los pacientes no van a llegar al lugar ideal. Yo tengo que pensar en un sobretratamiento porque eso probablemente me evite hacer una serie nueva de alineadores, me evite hacer un refinamiento extra. Otra cosa, como dice aquí, hay que evitar ser dogmático. Si bien es cierto que nosotros utilizamos la tomografía en todo el tiempo, tampoco somos dogmáticos, tampoco es que, bueno, si no tienes esto, no puedes hacer lo siguiente. ¿Es importante tenerla? Sí, creemos que es la mejor forma, pero también muchas veces cuando estás haciendo un tratamiento, ¿sabes qué? Que ya tocó con el borde de la cortical, ya no puedo seguir. No, recuerden que el diente se mueve junto con su hueso, no a través de él. Entonces, no hay que ser dogmáticos. Dentro de límites lógicos, podemos darnos ciertos permisos de hacer algunas cosas, incluso fuera de los límites corticales, pero, bueno, pues a lo mejor medio milímetro, un milímetro si es un paciente joven con un buen fenotipo periodontal. Entonces, evitar eso de ser tan dogmáticos, ¿no? Y otra cosa, si algo está ocurriendo mal, siempre hay oportunidad de detenerte y de volver a planear. Entonces, no se asusten al inicio, empezar con alineadores, es complejo, es un mundo distinto, es una forma de pensar distinto, pero no le tengan miedo, siempre hay formas de esperar y volver a replantearse las cosas. Vamos a mostrar esto, este es un videito que grabé hace un tiempo y estoy seguro que muchos de los que están aquí se van a sentir identificados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Tenemos una radiografía, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tardamos muchos minutos, muchas horas a veces, trazando, haciendo líneas, y resulta que Rickett me dice una cosa, Yarabat me dice otra cosa, McNamara me dice otra cosa, Albert me dice otra cosa, y de repente, pues, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No estoy diciendo que no sirvan las radiografías, lo único que estoy diciendo es que ya están muy limitadas. Al día de hoy tenemos tecnología. Al día de conseguir un tratamiento que te permita evaluar previamente exactamente la cantidad de grados que tú tienes que dar de torque a un diente, es sumamente sencillo y es algo que nunca vas a saber si estás utilizando radiografía 2D. Si estás haciendo un lateral de cráneo, nunca sabes si estás trazando el central, derecho, el izquierdo o incluso un lateral. Es algo que escapa a nosotros. Es mucho mejor usar la tecnología ya sea como lo hice anteriormente, solamente haciendo algunas angulaciones o como en este caso, donde yo con un sistema tridimensional, donde hice una cefalometría o craniometría más bien propia, pues ubico exactamente el borde incisal, ubico exactamente el ápice de diente de mi paciente y con eso puedo después ubicar espina nasal anterior de manera adecuada, espina nasal posterior de manera adecuada también. Y entonces puedo tener una relación real de los dientes de cada uno de ellos si así lo quiero, ¿no? Digo, no voy a tardar mucho en esto, pero básicamente lo que trato de decirles es la tecnología nos está aportando cosas que si yo nada más cierro los ojos, digo, ay, voy a hacer como que no está, pues te estás perdiendo de muchas cosas, te estás perdiendo de oportunidades de ser mucho más eficiente y pues no queda más que seguirnos preparando. Hay quien dice, es que la tomografía yo la uso
solamente cuando se necesita, cuando hay un diente retenido. Caray, estás perdiendo un mundo totalmente nuevo, completo y de la gran oportunidad de darle a tu paciente un tratamiento de mayor calidad, ¿no? Al día de hoy podemos tener medidas antes, medidas después, resultados verdaderamente muy, muy, pues que te llenan un poco también desde el punto de vista de que te motiva a saber que estás haciendo las cosas bien con tus pacientes. Claro, todos nos equivocamos. Yo no estoy diciendo que todos mis casos vayan bien. Por supuesto que hay casos donde no van como yo quisiera, pero tener una evaluación más integral te permite también tener la posibilidad de tener un resultado mucho mejor. Vean este caso, este paciente me llegó ya con brackets. Me gustaría que me digan cómo está el torque de los dientes anteriores, superiores e inferiores. Pues podría medio evaluarlo ahí, pero en esa radiografía no se alcanza a ver lo que está sucediendo aquí. Vean cómo ahí se ve un abultamiento entre la zona de los centrales y vean cómo si me voy a la radiografía, vean cómo uno de los centrales está completamente fuera del hueso, está totalmente palatinizado. Entonces, nuevamente, de manera muy sencilla, sin usar el software anterior, van a decir, claro, doctor, usted tiene acceso al software anterior. Bueno, si no tienes acceso al software anterior, utiliza tu imaginación. Aquí lo único que estoy haciendo es colocar una angulación del diente donde está y una donde yo quisiera ponerlo. Y esa es la parte inicial. Esto es lo que hago o lo que hacemos cuando vamos a iniciar un tratamiento, tanto el doctor Nasip como yo. Primero nos vamos a la tomografía y hacemos este tipo de medidas. Una vez que ya las medimos, nos vamos al approver y en el approver, como decía el protocolo, revisamos los movimientos que se van a dar, no solamente viendo la encía, lo voy a adelantar para que lo veamos un poquito más visual. Lo que quiero ver es utilizar raíces, utilizar coronas, utilizar la tomografía, que como ven ahí está con brackets porque así llegó el paciente y fue su primer tomografía. No le voy a hacer otra solo para montarla sin brackets. Entonces aprovecho la tomografía que tengo de inicio. Y bueno, la ventaja de tener esto es que me va a permitir no solamente apreciarlo como lo están apreciando ustedes desde una perspectiva visual, sino además me va a permitir que yo pueda jugar con las densidades para ver más hueso o para ver más raíces e incluso me va a permitir jugar con el corte tomográfico. Y ven cómo ahí estoy haciendo una evaluación y estoy moviendo el 31 y estoy haciendo que ese 31 que se veía fuera del hueso esté totalmente centrado sobre su base cortical. Entonces, estoy haciendo esta planeación para que ese diente quede en ese lugar. En este momento a mí no me interesa alinearlo, no me interesa que quede ya perfectamente una forma de arcada. Aquí lo que más me preocupa es que ese diente está fuera de la cortical y yo lo quiero meter. Y entonces hago mi planeación, que fue este videito que vieron hace un momento, lo voy a pasar, ya lo vimos, pero vean los avances del caso. Ya no se ve ese abultamiento y ya no se ve ese abultamiento, ¿por qué? Porque nosotros, aquí estoy utilizando un software de inteligencia artificial, vean cómo ya se ve centrado el diente en la cortical, cosa que no tenía anteriormente. Y les decía hace un momento, bueno, pero esto hay que verlo también, sí, en este tipo de sistemas de inteligencia artificial que se ven bastante bonitos, pero lo ideal es verlo en los cortes. Y vean esta tomografía de evolución, vean cómo ya se está centrando ese diente en su cortical. Y lo estamos viendo desde una perspectiva además en movimiento, donde estamos viendo, podemos pasar los dientes de un lado, podemos pasarlos del otro y podemos evaluar cómo está. Entonces, en este momento que ya lo tengo centrado, entonces ahora sí me voy a dedicar a darle las inclinaciones correctas, a darle una mejor forma de arcada, a ver los contactos con los dientes superiores. Pero ya estoy más contento de que lo que yo planeé fue exactamente lo que sucedió. Entonces reviso y veo que si yo hago mi corte coronal y mi corte axial, en este caso puedo bajarlo y subirlo y veo que ya está mejor centrado ese ápice en sus bases corticales. Entonces es bien importante que yo tome esto en cuenta. Vean este paciente, digo, es muy difícil ver el perfil, igual les puse las fotos, pero
O sea, el perfil está muy complicado con esa barba, ¿no? Pero vean su foto intraoral oclusal superior y vean la lateral. Los dientes están completamente retroclinados y la arcada está sumamente cuadrada. Entonces, imaginen que yo mando a hacer mi planeación y me mandan esto. Esta es la planeación que me mandan. Muchas veces nosotros tenemos que estar más en contacto con los técnicos porque a veces no entienden las indicaciones que les estamos dando. No quiere decir que lo estén haciendo mal. A veces nosotros cometemos el error de no dar las indicaciones de manera clara. Lo voy a regresar para que lo volvamos a ver. Vean cómo hay una distalización del segundo molar superior izquierdo. Y yo no necesito distalización. De por sí los dientes ya están retroinclinados. Imaginen lo que ocurriría si yo retroinclino más esos dientes. Pues evidentemente eso no va a ser bueno. Vean la posición de los dientes en el hueso. Entonces, si yo hago ese movimiento, vamos a tomar en cuenta este diente que es el número 12. Vean cómo si yo lo planeo, como ellos me dicen, pues el diente se va a salir prácticamente de su cortical. Entonces yo tengo que meterme sobre el approver. Este es el approver de Spark. Aquí estoy ya sobre la propia plataforma de Spark, viendo el diente, viendo el diente real sobre la tomografía y viendo todo lo que sería el borde del central, ¿no? O puedo girarlo para ver directamente el diente en volumen, como en un volumen 3D. Y a partir de eso, empezar a darle movimientos ya sea de cuerpo, movimientos en inclinación pura, movimientos en inclinación solo coronal o movimientos en inclinación solo radicular. Todo esto lo tengo que hacer y, insisto, es un poco más de trabajo, sí, pero es hacer las cosas de manera correcta. Entonces, nuevamente, si quiero tener éxito con alineadores, hay que usar un protocolo de diagnóstico y un protocolo de diagnóstico basado en 3D. ¿Por qué les volví a poner esta foto? Es el paciente que les mostré al inicio. Quiero que vean, había yo comentado que lo único que tal vez puedo ver aquí es que, bueno, el reborde alveolar está un poco bajo. Pero si yo a este paciente lo observo clínicamente, miren, tienen un poco de mordida abierta. Es un paciente que tiene ya unas recesiones gigantes en los caninos. Lo están enviando precisamente por esta mordida abierta y lo están enviando porque le quieren hacer una cirugía periodontal, pero le dijeron primero, tienes que tener más estabilidad. Y entonces, mi tratamiento tiene que estar basado en eso, en estabilidad. Y vean, si yo veo sus cortes tomográficos del ATM, bueno, pues el ATM en esas flechitas, si ustedes pueden ver, hay pequeñas hipodensidades, es hipodenso, lo cual podría suceder en pacientes que tienen mucha presión sobre los cóndilos. Y vean cómo hay una caída de las cúspides palatinas, ¿no? Insisto, es el caso que les mostré hace un rato. Voy a poner este video y quiero que pongan especial atención en el canino y en el 17. Vean los movimientos que se van a dar. Le estamos dando un torque para que esa raíz del canino se centre en el hueso y vean cómo le estamos dando un torque también al 17 para que la cúspide palatina se intruya y nos dé una mayor estabilidad. Vamos a ver el del lado contrario y justo estamos haciendo lo mismo. Un torque de esa raíz del canino para que nosotros podamos meterla. Como bien les decía, yo puedo estar jugando viendo solamente la silueta del diente o puedo estar dándole vuelta al plano para verlo completo. Y vean cómo aquí se va a ir observando, vean cómo la raíz cada vez se centra mejor en el hueso que queda. Obviamente, donde ya no hay hueso, pues no vamos a crear, pero en el hueso que queda va a quedar mejor centrado y también hubo un torque en la corona. Si vemos clínicamente cómo ha avanzado el caso, se ve ya mejor alineado. Pero vamos a ver sobre todo esta parte. Vean cómo ya está, pues hay un acople mejor de estos dientes. Ya hay una guía canina, ya hay una guía anterior que no existían. Se ha cerrado la mordida. Se ve mejor el torque de los dientes anteriores, superiores e inferiores. Se ve clínicamente mejor esa arcada. Vamos poco a poco mejorando. Y vamos a ver la parte de la tomografía, ¿no? Vean cómo aquí nosotros teníamos ese diente que hace un momento les mostré y ya lo tenemos centrado en su base ósea. Y si nos vamos a los cortes de los caninos superiores, vean cómo en estos caninos superiores esta raíz estaba totalmente pegada. Aquí prácticamente no hay cortical. Y vean cómo en el avance ya se hizo ese movimiento de torque de la raíz aquí
y también ya se hizo ese torque de la raíz aquí. Vean la diferencia en esta parte. Pues eso le va a dar mejores posibilidades al periodoncista. En la parte inferior no hubo mucho cambio. ¿Por qué? Porque pues, no podemos crear hueso donde no lo hay, pero lo seguimos teniendo en una posición centrada. Vean el torque de este molar. Se ha mejorado. ¿Hay que darle más? Sí. Todavía hay que darle mayor torque para que pueda tener mejor, pronóstico esa posición mandibular y esa posición de los molares. Vean cómo han desaparecido esos pequeños puntitos, ¿no? Esas pequeñas hipodensidades. Al ya no tener esos puntos de contacto altos en la parte posterior, bueno, también ha habido una mejora en la articulación temporomandibular. Me voy a ir rápido porque ya tengo poco tiempo. Vean este tipo de caso donde tenemos a un paciente colapsado y decimos, ¿qué tanto le podríamos hacer expansión? Pues hacemos nosotros nuestra planeación, pensamos en que no queremos afectar ese perfil de esta pacientita. Y sin embargo, aunque sí tenemos algo de hueso para expandir, vean cómo los dientes tienen raíces pequeñas. Entonces, ¿nos metemos o no nos metemos a hacer este tratamiento? Por supuesto que nos metemos. Probablemente lo que hacemos es, cuando estemos haciendo la planeación, pedir que los movimientos sean menos agresivos, que sean más lentos para poder generar la planeación en un mayor número de alineadores. Por supuesto que esto va a hacer que dure un poco más el tratamiento o un mucho más, pero bueno, lo estoy haciendo porque estoy encontrando una variante anatómica de tamaño de la raíz, pero lo puedo hacer. Vean cómo estamos mejorando el torque de esas raíces posteriores. Vean un poquito, como les decía, no hay que ser tan dogmáticos. En este caso en particular, es una paciente en crecimiento. Entonces, de repente se ve que las raíces se van a salir un poquitito. No pasa nada. Esta paciente se va a adaptar a esos cambios que están sucediendo. Y bueno, entonces así tenemos a la paciente. Vamos avanzando en el tratamiento. Se empieza a ver mejor su sonrisa. Vean cómo ya tenemos un mejor desarrollo de la arcada. Ya empiezan a bajar los caninos. Vean esa arcada tan bonita, tanto superior como inferior. Van a decir, sí, doctor, pero ¿y no se quedó con los dientes en la mano? Pues no, miren, aquí vamos avanzando un poquitito con el torque, no hemos afectado el perfil, la sonrisa, digo, todavía no termina, pero va bastante avanzada. Vean cómo ya tenemos un mejor acople. Los cortes tomográficos prácticamente son iguales, incluso hemos mejorado la posición. Aquí están antes y después. Les voy a mostrar los 3D. Aquí están antes y después. Entonces, vean cómo con una planeación bien hecha podemos hacer un tratamiento incluso en pacientes que tienen raíces cortas, pero todo depende del diagnóstico. Vean este caso de este paciente que no quiso hacerse una cirugía. Es un paciente con una mordida sumamente profunda, incluso con una desviación mandibular por puntos de contacto, principalmente de este canino. Entonces, vean esta rotación de este premolar. Esta rotación se hizo sin ningún aditamento, solamente con la planeación y solamente con el uso de alineadores. El paciente era súper buen usador. Vean ahí cómo la raíz se está girando y ahí se va a salir del hueso. Eso es lo que yo espero, porque quiero que le dé forma a ese hueso que está deforme ahí porque está girado. Pues eso no me asusta. Eso es algo que espero y que clínicamente lo voy a estar evaluando y que probablemente le haga más tomografías para ir evaluando los movimientos. La parte donde se va a hacer muchísimo trabajo es en la parte anterior. Vean cómo se tienen que intruir muchísimo esos dientes anteriores. Pues aquí se ve súper bonito el movimiento, ¿no? Se ve que muy fácilmente lo puedo lograr. Véanlo aquí. Se va a ver cómo la intrusión de estos dientes, bueno, ahí se ve fenomenal, pero están los dientes en el aire. ¿Qué tanto esto es realmente factible en el paciente, no? ¿Qué tanto hay suficientemente hueso? ¿Qué tanto las raíces están bien centradas? ¿Qué tanto no van a tocar con la cortical vestibular o con la cortical lingual que impida ese movimiento? Vamos a verlo, por eso también aquí con la sobreimposición del corte axial. Entonces, les decía, es una maravilla el poder contar con un software donde tú puedas evaluar estos movimientos y puedas tener una mayor seguridad de que estás haciendo las cosas dentro de límites biológicos adecuados, ¿no? Entonces, vean, tengo todo el hueso del mundo, puedo intruir y puedo hacer lo que quiera con esos centrales, porque pues, el paciente tiene una cantidad de hueso, bueno, ya la quisiera yo, ¿no? Vean cómo incluso la cara se ha centrado un poquito. Claro, también tiene una desviación de la, de la,
punta de la nariz, del septo nasal, pero bueno, ya se ve mucho mejor centrada su carita. Vean la mejora en la forma de arco, vean que se quitó la rotación del premolar sin poner ningún aditamento, no puse ni siquiera un attachment. Entonces, hay que confiar mucho en este tipo de material del TruGen. Es un material que tiene muchos puntos de contacto, que pueden ser muy bueno y a veces muy malo. Por eso hay que prepararse. Yo sé que mucha gente dice, ¿yo qué me voy a preparar? Si yo ya utilizo otra marca de delineadores, tengo muchos años utilizando. No es lo mismo. El material es distinto y por lo tanto tienes que entender el nuevo material. Vean cómo hemos ido mejorando el torque. Inicio, un intermedio, final. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Y ahorita estamos en este punto, donde ya prácticamente estamos terminando el tratamiento. A mí todavía me gustaría hacer un poquito de algunos ajustes, sobre todo en la tomografía y algunas raíces que quiero darles un mejor torque, pero prácticamente el caso está terminado. Les presento este video. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique González. Soy el doctor Nassif Balut. El día de hoy estamos aquí preocupando acerca de un caso interesante de clase 2, donde hay un resalte aumentado horizontal importante, así como también una inclinación de los dientes anteriores superiores bastante excesiva. Hemos avanzado muy bien con el caso. Estos son los resultados que tenemos al momento usando alineadores ESMA. La planeación fue hacer una cristalización secuencial bilateral, una expansión y retroinclinación. Esto es muy compatible con un tratamiento con alineadores. Y a veces hay un temor hacia si hacer expansión es posible o no. Aquí podemos observar los límites óseos al inicio y la parte clínica, y podemos ver también la parte clínica y la vista ósea de cómo se han respetado los límites corticales al hacer esta nueva forma de arco. En la planeación con el approval de Spark, aquí tenemos el tratamiento al inicio y la predicción con la biomecánica con alineadores planeada. Distalización secuencial, retroinclinación y expansión. Para que entendamos todo esto, los invitamos a nuestro Spark Master que tendremos próximamente en la ciudad de Guadalajara. Y donde además vamos a tener el honor de tener una invitada a la doctora Lisette Ramos. Nos esperamos. Les quise poner ese video porque muy pronto vamos a tener este máster en septiembre en Guadalajara. La verdad es que entender todos esos conceptos sí requiere tener un tiempo para pensar en la biomecánica, para conocer el approver, para entender por qué el material es distinto y poder tomar las mejores decisiones. Los invito a que ya sea aquí o en cualquier otro lugar, sigan yendo a todas las conferencias posibles de alineadores. Hay que quitarnos de la cabeza eso de que ya sabemos. Hay un ejemplo que en algún momento platicaba yo con mi querido amigo Nassif. Yo le decía a esa gente que dice, no, yo ya no tengo que tomar otro entrenamiento de alineadores porque yo ya sé. Le decía, eso es como, porque utilizan otra marca, le decía, eso es como decir, ah, pues yo tengo una PC y toda mi vida he utilizado PC. Y es una computadora. Pero si a esa persona le dan una Mac y nunca la ha usado, no sabe cómo manejarla. Y al revés pasa lo mismo. Entonces, no porque creas que ya sabes utilizar alineadores o ya usaste una marca específica, puedes creer que dominas otra marca. Si bien hay cosas generales que sirve para todo, tienes que formarte en cada marca que tú quieras utilizar. Ese sería un consejo de mi parte hacia ustedes. Ya estamos en tiempo. Yo les agradezco mucho a todos ustedes el tiempo que invirtieron en estar aquí escuchando y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto la de DSPark como la mía personal de Dr. Enrique en Instagram. No sé si tengan dudas, preguntas, estoy a la orden para contestarlas. Thank you.